encuentro en Murcia, Gin Doris, el gimnasio de uno de los profesionales que tenemos en España, la Liga Pro League, la verdadera, la que llegamos a Estados Unidos para poder optar a competir a lo que es el Mister Olympia, y bueno, con uno de los responsables, director de lo que es pues esa NPC que va a llegar a España y a todo el mundo. Ahora mismo pues están organizando una serie de eventos para poder ganar nuestros carnets profesionales, los que competimos. Y bueno, él es Emilio Martínez, no necesito decir el nombre porque todo el mundo lo conoce. Y está haciendo una labor, pues eso, de crecimiento dentro de lo que es nuestro país, para que podamos tener las oportunidades de llegar a ese campeonato tan importante. Vamos a tener dos partes en lo que es esta entrevista. Primero quiero centrarme, pues eso, con Morales. Él es un atleta que no ha tenido muchas entrevistas, por lo que me acaba de decir, pero a partir de ahora vamos a cambiar esto. Entonces yo he viajado aquí a Murcia para poder tener un entrenamiento con él. He tenido una invitación, pues eso, por las redes sociales que ahora mismo están tan de moda, y él empieza pues a aparecer de nuevo porque va a estar compitiendo en esos campeonatos de un nivel profesional, ¿verdad? Bueno, Antonio Morales, para todos, estamos en Murcia. Cuéntanos un poco cómo fue esa vuelta a lo que es la carrera, ¿no? Porque tú eres un caballo de carrera, ¿sabes? Y sabemos que han pasado unos años en los que has tenido una inactividad, ¿no? Has estado, pues eso, enfocado en el trabajo, en tu gimnasio, en tu negocio, que me ha gustado mucho. Veo que es enorme y aún por encima, pues eso, tienes clases colectivas, veo que tienes a la gente pidiendo asesoramientos también de nutrición y demás, ¿no? Y volviste, ¿no? El año pasado te preparaste y vimos que estabas de nuevo, pues eso, en las carreras. Y este año vas a estar de nuevo compitiendo, ¿verdad? Tienes idea de competir, ¿verdad? Encantado, Sergio, por venir al gimnasio a visitarme. Siempre un placer. Pues sí, queremos volver a las carreras. El tema del parón que tuve de competición fue debido al tema de ampliación de negocio, que es un negocio que ha ido creciendo continuamente año tras año. Y bueno, ya todos sabemos que sin el negocio lo demás no funciona, ni las competiciones ni nada. Bueno, pues lo que hay que estar al pie del cañón. Como has visto, este es un gimnasio, buen gimnasio, grande, cerca a los 2.000 metros. Trabajamos todo con las actividades dirigidas, temas de musculación, todo. Muy bien. Y nada, quise volver a la competición. La verdad que siempre me ha picado ese gusanillo, estaba deseando volver. Y me inicié poniéndome un proyecto, no un poco a corto plazo, 8 o 9 meses, que me dio tiempo para poder prepararme. Y nada, verme cómo me reaccionaba el cuerpo después de los casi 4 años que tuve de inactividad. Y nada, bueno, en principio bien, me falta simplemente darle un poco de continuidad. Y nada, que quiero preparar estas próximas competiciones en junio, Verónica Gallego Pro y el Alicante Pro en 212 también en octubre. Posiblemente también vaya a Portugal, y esa es la meta que me he propuesto, Sergio. Ok, vamos a verte de nuevo en 212 libras. Sé que estás trabajando arduo para mejorar tu última versión. El último campeonato que hiciste, ¿dónde estuvieras compitiendo? Estuve en Nueva York. En Nueva York, ok. Ese es uno de los shows más importantes, ¿sabes? Que tenemos. O sea, no escoge el fácil, escoge, vamos, que sí, al difícil de todos, al que van los más grandes, ahí quiero estar yo. Yo no, y estuviste, no me escondo. Y estuviste. Me propuse un campeonato. Da igual el nivel, hay que estar, no hay que esconderse, no hay que elegir campeonatos, entre comillas, fáciles, que no hay en esta liga. Y nada, esto es ir mejorando y ya está, subirse ahí arriba. Bueno, Juan Antonio Morales ahora quiere dar un llamamiento para esas personas que están dentro de lo que es este sector, a que son los sponsors. Nosotros sin los sponsors no seríamos nadie. Creo que ahora no tienes sponsor, ¿verdad? No tengo sponsor. Ok, perfecto. Y vamos a empezar a compartir pues esos vídeos de entrenamiento para que los chicos aprendan de cómo se prepara Morales en su gimnasio. Vais a poder encontrarlo siempre pues aquí, ¿no? A disposición vuestra. Entonces queremos también pues eso, hacer un llamamiento para esas personas que piensan que a lo mejor hay sponsor. ¿Qué es lo que necesitaría realmente? ¿Qué es lo que pide Morales para estar cómodo con una empresa que lo sponsorice? Bueno, lo que pide Morales, que yo creo que no solamente sería Morales, sino cualquier atleta profesional y sobre todo español, pues poder permitirse viajar a Estados Unidos a los campeonatos de más prestigio, que es donde realmente se lleva el gasto de un competidor a nivel profesional.
No pedimos entonces, dinero. Entonces, los viáticos, es lo único que está buscando este gran caballo de carreras, como sabemos todos, que lo vemos siempre, pues esa, con esa cantidad de masa muscular, el que apuesten, pues eso, con lo que son los desplazamientos, que es muy poco lo que pide. Bien, sé que tienes también personas a tu alrededor que trabajan, los chicos en el gimnasio, que dan ese asesoramiento y demás. Hay muchas personas que están empezando a hacer deporte aquí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Hay sí, mucha afluencia, ¿no? Esas mucha chicas que quieren ponerse en forma y demás. Cuéntanos acerca de tu gimnasio un poco. Pues nada, mi gimnasio es un gimnasio abierto a todo el mundo. Desde niños muy pequeñitos que hacen clases de baile, zumba o karate, a personas mayores, que tenemos un cliente que tiene ya cerca de los 82 años. ¡Wow! ¡82 años, eh! Está, bueno, más fuerte que nosotros porque hace series de dominadas, super seriadas, abierto y cerrado. ¡Joder! No es un gimnasio enfocado a la competición de culturismo, es un gimnasio enfocado a la gran mayoría de la gente, a deporte, salud. El que ya se quiera preparar, pues también dispone de unas instalaciones con grandes cargas, con maquinaria específica para poder competir. Pero es un gimnasio abierto a todo el mundo. Bueno, cualquier competidor sabe, si él se prepara aquí, es un gimnasio completo para todo tipo de personas. Muy bien, danos dos trucos que te funcionaron a ti muy bien, que les podamos compartir con todos nuestros seguidores de Muscular Development a nivel entrenamiento. ¿Cuál es el ejercicio favorito tuyo para piernas? Porque yo sé que tú te gastas un tren inferior. Bueno, el tren superior es bueno, pero el tren inferior es ya de película. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que más te gusta? Los ejercicios que más me gustan, porque no es uno solo, los ejercicios básicos, la prensa y la sentadilla. Ahí es donde hago yo series, vamos, hasta aburrirme. ¿Y eres una persona que hace altas o bajas repeticiones, Morales? No suelo bajar mucho las repeticiones, no me gusta el entrenamiento que yo no pueda controlar la carga. Yo, el entrenamiento que me gusta es un entrenamiento que yo domine el peso, aunque pueda utilizar grandes pesos, pero siempre con control, siempre el recorrido es completo. Y no suelo bajar de 10, 12 repeticiones porque necesito sentir más lo que es localizado el trabajo muscular. Muy bien, perfecto. Y ese truco de nutrición, Morales utiliza mucho lo que es algún tipo de carbohidrato que le guste mucho. ¿Cuál es el carbohidrato que más te gusta, Morales? El carbohidrato que más me gusta de siempre es el arroz. ¿El arroz? El arroz. ¿Tú eres de pollo arroz o varías lo que es la estructura de dieta? Yo soy de ternera y arroz. Ternera y arroz. Bueno, ya sabéis, aquí se cría este hombre con ternera y arroz, nada de pollo, ¿eh? Los pollos son pequeños. Aquí queremos ser como las terneras o los toros. Muy bien, perfecto. Pues vamos a hacer un entrenamiento pues hoy destinado a compartir para todas las personas que quieran, pues eso, abrir un poco la mente utilizando el High Intensity Training. Morales me invitó a poder, pues eso, compartir un entrenamiento así. Para mí es un honor poder trabajar con una persona como él. Yo soy fan, yo soy admirador, para mí es inspiración una persona como él, porque ha llegado, pues eso, a lo más alto de lo que puede aspirar cualquier atleta, ¿no? Que es a ser profesional, a competir con esos todos atletas que vemos en las revistas, a todos esos atletas que vemos en esos campeonatos, pues eso, tan importantes. Y hoy voy a tener, pues eso, la posibilidad de ser su asistente, de ayudarlo con lo que es esta técnica y a poder poner mi granito de arena, ¿no? Así que, ¿qué es lo que vamos a entrenar hoy? Pecho. Pecho. Vais a tener un entrenamiento de High Intensity Training de pecho. Ya sabes, Sergio, que yo encantado de poder poner en práctica tu sistema de entrenamiento, porque estoy abierto a todos los sistemas de entrenamiento. Muy bien. Y deseando ponerlo en práctica. Muy bien. Ya sabéis, vamos a tener un entrenamiento High Intensity Training pecho aquí con un profesional, así que estar atentos.